Los casos, los últimos informados ayer por el gobierno, se conoció que hay un funcionario del gobierno provincial que pertenece al Ministerio de Economía y Energía de la provincia, de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, que tiene COVID positivo. ¿Qué es lo que pasó con este funcionario? La última vez que fue a trabajar fue el día 23 del 7, hace bastante. Tuvo síntomas el día después, se aisló él. Le hicieron un primer hisopado el día 27, que dio negativo. Sin embargo, como estaba con síntomas, igual continuó aislado en su domicilio. Se le hace un segundo hisopado y ese hisopado dio positivo. Y ayer finalmente se confirmó que tiene COVID, que se encuentra bien, tenía síntomas más complicados al principio, mucha fiebre y demás, pero ya está mejor, internado en el hospital. Te pregunto por el resto de la gente de Casa de Gobierno que trabajaban con él. Bueno, hay gente que está aislada, pero hasta el momento, como él comenzó con los síntomas, inmediatamente dejó de ir a trabajar, con síntomas leves, inmediatamente dejó de ir a trabajar, no habría ninguna persona contagiada. O sea, desinfectado el lugar y, bueno, continúa todo con el trabajo normal, bueno, con esto del aislamiento nada más de las personas más cercanas a él, su secretaria y demás, pero no hay personas contagiadas hasta el momento y la verdad que han pasado muchos días, desde el día 24 sería de julio.